Ahora sí, que no la no tenía activado el micro. Muy buenas a todos y a todas. De la bienvenida a un eh, nuevo directo, nuevo contenido, eh, Para el directo. Por fin, nuevamente contenido para la cantera de Lezama. Eh, nos alejamos un poquito del primer equipo de Nathletic para hablar de del filial en este caso. Para hablar un poquito, pues, de este. de este arranque liguero, ¿no? Que han tenido los cachorros, de este inicio de competición de, del equipo de Bing en Arostiki. Ya estuvimos hablando en su momento. Pues, de, bueno, de, estuvimos hablando de la pretemporada, de la plantilla, de los nuevos jugadores, eh, estuvimos introduciendo, ¿no?, algunos jugadores que hemos estado viendo en estas primeras jornadas, eh, pues, de, de, bueno, de, de, que venían del Vasconia ¿no?, y demás... Y bueno, eh, pues al final, transcurridas unas jornadas y, y viendo un poco pues el devenir de, del equipo, creo que lo más conveniente era un poco ver, pues, eh, y aprovechando también, ya dije, que aprovechando un poco el parón de selecciones que teníamos, eh, pues eh, bueno, eh, aprovechar un poco y profundizar un poco en, en, en cómo está jugando el equipo, qué sensación está transmitiendo, qué jugadores podemos destacar, y eso es un poco lo que, lo que haremos hoy. Eh, ya veis en el título y un poco, pues yo creo que la gente se ha podido seguir el... El filial y, y ha podido estar un poco atento ¿no? a lo que ha estado haciendo eh, eh, pues, este Bilbao Athletic. Pues bueno, la verdad que las sensaciones no son muy buenas. Eh, tanto en juego como a, a nivel de resultados. Eh, pues si no lo sabéis, pues a día de hoy, eh, a día de hoy, 28 de septiembre, pues eh, el equipo está en descenso. Es cierto que la posición en la clasificación, muchas veces. Bueno, en este, en este, en, este, en estos inicios de, de temporada, pues es mejor no fijarse. Pero a yo lo que sí que me quiero centrar es un poco en las sensaciones que transmite. Y sobre todo, pues, pues los jugadores jugadores, ¿no? Tanto los que ya estaban en el Bilbao Athletic como los que acaban de subir Masconia, que al final también estos son los que, pues bueno, también le dan, pues son, son un poco sus fichajes, ¿no? Para así decirlo, eh, en, en los filiales, ¿no? Antes que nada y antes de empezar un poco, pues a poner un poco, eh, pues sobre la mesa, pues cómo juega este equipo, eh, para empezar ya, pues a entrarnos en el tema, eh, ya os he adelantado que, pues bueno, que las sensaciones no son muy buenas, entonces, como ya os podéis llegar a intuir, pues hoy... Eh, Hombre, hablaremos de aspectos positivos, por supuesto, pero la gran mayoría de cosas sí que es verdad que eh, van a tirar en aspectos más bien negativos, porque al final son las sensaciones que a mí personalmente me transmite y por lo tanto, pues tengo que ser honesto un poco con, con lo que voy a decir, ¿no? Eh, y antes que nada, simplemente dejarlo claro: esto son sensaciones, esto no son ningunas conclusiones, esto es un poco lo que se ha mostrado en estas primeras jornadas y sobre todo, eh, al final cuando pues incluso cuando hacemos los análisis de los partidos del Atlético, o hablamos de cómo juega un equipo o cómo juega un jugador tal y hablamos de cosas buenas y malas pues al final lo hacemos pues con todo el respeto del mundo entonces si sí, sí. Durante el directo digo, pues oye, no me está gustando, no me creo que no está rindiendo bien Pues x jugador, eh, pues no es para faltar al respeto o, sim, o no quiero desmerecer al jugador o que piense que el jugador pues no vale eh, Simplemente dejarlo claro para, para que no me digan Oye, aquí ya estamos eh, poniendo a los cachorros en, en, en malas situaciones Y diciendo que esto es un desastre No, al final vengo aquí a explicar lo que he visto Y a partir de ahí, pues oye, cada uno... Eh, Saca las, la, pues, eh, la, la, pues, las conclusiones que quiere. Yo hoy no voy a sacar conclusiones, simplemente voy a decir... Pues un poco lo que he visto en estas primeras jornadas, y a partir de ahí, pues que creo que, hay, que, que va a haber margen de mejora, ¿no? Porque al final estamos en, en, en. Bueno, al final puesto en contexto todo esto. Ya lo dijimos también hablando de la plantilla. Hay un cambio bastante considerable. Hay muchos jugadores que vienen de Basconia y demás. Entonces, pues es evidente que la adaptación a una competición que es muy exigente. Pues va a ser complicada, ¿no? Y tenemos también un nuevo entrenador. Los jugadores se tienen que amoldar a sus ideas. Entonces. Pues esto eh, necesita tiempo, ¿no? Es simplemente dejarlo claro para que. y eh, que sobre todo, todo lo que se vaya a decir, como siempre se ha hecho, o al menos es la intención que tengo, se va a hablar, pues desde el respeto, ¿no? Entonces, aclarado todo esto, eh, empezamos con esto. Eh, quito esto, eh, quito esto y quito esto, para poner un poco sobre la mesa, pues unos matices unas pinceladas de cómo juega este equipo y a partir de ahí empezar a desgranar y ver eh, pues qué problemas tiene qué es lo que está haciendo bien etcétera no hablando pues empezando en general como siempre solemos hacer por los esquemas este Bilbao Atlético pues la verdad que no sabía cómo iba a jugar porque no conocía a Benigno Arosti como entrenador como tal pero eh, por lo que ve pues por lo que se ve pues ha dibujado un 4-3-1 cuando tiene el balón eh, destacando sobre todo ese cambio que ha tenido Mikel Gotti pasando de la banda derecha a la media punta en líneas generales es cierto que un partido lo jugó en banda derecha pero donde más ha jugado el bueno de Goti pues ha sido de media punta, eh, es una, de hecho es un cambio que ya pedí yo en este canal cuando hablábamos de Lula Atleti. y digo, creo que es un jugador que cuando, donde más se le puede explotar es en esa zona de media punta y luego eh, sin balón pues con un 4-2 bastante marcado en un bloque medio, sobre todo con esa intención de ser eh, muy organizados en defensa y a partir de ahí pues bueno, intentar yo, lo que más destaco, creo que de este equipo, y os lo pongo en el tercer punto, es el intentar ser dominadores sin el balón, es decir, a través de ese orden, un poco salvando mucho las distancias, porque no es lo mismo, pues lo que intentaba hacer Marcelino, pero eh, Marcelino en Athletic, quiero decir, y bueno, incluso diría que en otros equipos, ¿no? Pero en clave Athletic, pues bueno, es distinto porque Marcelino salía a apretar mucho más, e intentaba ser muy intenso, pero en este caso, en este vilo Athletic no sale tanto a presionar, es un equipo que espera, que eh, intenta, pues eso, estar muy ordenado, cerrar un poco sus filas, eh, y a partir a partir de ahí, pues que el equipo rival no progrese con el balón. Eh, y, y un poco, pues, esa sensación de ser dominadores sin tener el balón, ¿no? Es decir, tengo el partido controlado, ¿no? Eh, a partir de ahí, con el balón, pues lo que sobre todo he visto es que es un equipo que, bueno, eh, no es un equipo que igual. Pues se destaque por, por tener muchas facetas combinativas. Es un equipo que juega más bien eh, Pues con balones más verticales. Intentar jugar mucho en largo, progresar por las bandas. Igual ahí, Vingen Arostiki, pues. Vio que tiene a dos jugadores, como son el caso de Luis y de Malcolm, y los laterales y líneas generales, tanto Hugo Rincón, Chasco, eh, el caso de Oyer López, jugadores que, eh, bueno, son más bien de perfil ofensivo. Pues eh, bueno, creyó que por ahí pues, tiene puñales, ¿no? Para progresar, para que combinen entre ellos, hacer situaciones de dos para uno, de tres para 2 en banda. Y a partir de ahí progresar, y sobre todo, pues esos contragolpes, os decía antes, ¿no? Si partimos del orden sin balón, pues una vez eh, robamos. Pues por salir a contragolpear, pues con jugadores como os decía Luis Blau, Malcolm, el caso de Gauti, el caso de John Cabo, etcétera, ¿no? Y sobre todo a través de esos balones en largo, pues muchas veces el intentar aprovecharlas eh... Hombre, fiel Medio año ya apoyando, dice, ¿eh? dice Y lo que queda, a por todo contra Almería Bueno, pues ahí está, trompeta Seis meses del grande de Fiel, como dice su, su Su nick, bien fiel en este En este canal, así que nada, Fiel Muchísimas gracias, de verdad, muy agradecido, seis meses Estás loco, de verdad, ¿eh? <laughs> pero bueno Ya hablaremos, bueno, de Almería no, no, no creo que tenga tiempo para hacer el directo Pero bueno, si ya, de eso ya hablaremos Está por aquí Markel de, eh, Markel, hombre, Markel, dice, buenas tardes, Javi Buenas tardes, y, y nada, lo que os decía Y eso, que, que a partir de Balón en Largo muchas veces pues eso el, el intentar estar atento a las segundas jugadas y aprovechar esas jugadas y a partir de ahí pues intentar atacar no eh, os voy a poner un, algunos ejemplos de ello antes de, de ir a otros puntos empezando por la, por la por la defensa lo que os decía que es algo bastante fácil de explicar fijaos en esta captura que es una captura que simplemente con muy poco me explica bien pues cómo defiende este equipo bloque medio en una situación de ataque posicional del equipo rival creo que es el eldense si no recuerdo mal en la que veis un 4-4-2 muy marcado del Bilbao Athletic y en muchas ocasiones, sí que es cierto que los extremos, tanto Malcolm como Luis Viló, en líneas generales, eh, suelen ayudar mucho al, al lateral. No sé si es porque ahí. Yo, porque es cierto que no tenía muy vistos a, a los laterales que han subido ahora al Bilbao Athletic, es decir, el caso de Hugo Rincón, de Chasco y demás. Eh, y, pero sí que es cierto que los extremos suelen bajar mucho a ayudar en, en facetas defensivas. Eh, Malcolm es uno de ellos, lo cual creo que. Para la faceta, la faceta defensiva está muy bien, porque te ayuda un poco a mantener los resultados. Pero sí es cierto que para la faceta ofensiva, pues el caso del de propio Malcolm y el propio Luis Bilbao. Pues hombre, son jugadores que es mejor que reciban en zonas más altas a la hora de contragolpear, a la hora de atacar y demás. Y creo que, pues es cierto que para, para esas tareas ofensivas de esos jugadores pues igual les, les quitas bastante, ¿no? A la, hora de, a la hora de que esos jugadores destaquen, ¿no? Y de hecho creo que en parte eh, ese esquema defensivo en muchas ocasiones creo que ha privado a esos jugadores a destacar más. De hecho, Luis Bilbao ha sido un jugador bastante discreto en estas jornadas, Malcolm... Pues ha aparecido en alguna situación, pero es cierto que no ha sido ni un 1% de lo diferencial que creo que puede llegar a ser, eh, por lo que ha mostrado, sobre todo en el tramo final de la, de la temporada pasada. Entonces, pues bueno, creo que también en parte, pues esas ayudas defensivas no les ayudan mucho a brillar, ¿no? Sobre todo, pues por eso también ese estilo de juego, en el que creo que, bueno, es cierto que pueden aprovechar mucho, pues esas. Esa zancada que tienen, pues el caso de jugadores como Malcom y demás, pero sí es cierto que están teniendo muchos problemas para poder destacar en, en diferentes contextos de partido, ¿no? Eh, por seguir un poco con lo, con lo que estaba explicando, os enseño un par de ejemplos en, en, en vídeos, pues cómo intenta atacar a este Bilbao Athletic por las bandas, ¿no? Eh, pues por ejemplo, os puedo enseñar este ataque por banda en la que ves cómo Chasco combina con Luis Bilbao intentan montar, pues esas, esas típicas jugadas de el lateral desdobla, ya sea tanto por dentro como por fuera, veis ahí Chasco como intenta doblar por por dentro a Luis y Blau cuando cuando combina con él por banda la final, la jugada no, no transcurre, pero es cierto que es una, es una situación bastante continua. No tiene por qué ser solo en, en, en una situación así puntual, en un pase, puede ser a través de una conducción. Por ejemplo, el caso de Hugo Rincón es un jugador que me ha recordado mucho a lo que era Iñigo Galecu en su momento en el Blue Athletic, ¿no? Un jugador que cogía el balón desde, desde atrás, llevaba el balón pegado al pie, y a través de esa capacidad que tiene el de conducción, de llevar el balón pegado y de y de superar líneas, pues muchas veces el equipo progresaba, ¿no? O simplemente también, pues balones un poco más verticales a los Luis Bilbao y Malcolm, que encaren esperar también ese desdoble de lo que se enseña, enseñaba antes, ¿no? Raúl Chasco, Doyer López, Rincón, Beñat de Jesús y demás eh, aunque es cierto que el último pues no ha jugado mucho, eh... Y pues bueno, y otro, y otro tipo de situaciones, ¿no? También balones en largo, diagonales y tal, aunque eso es un poco menos común, ¿no? Otra situación, pues fijaos, por ejemplo, este clip en, en banda izquierda, donde, donde se produce un tres para dos en banda con Luis Vulanu, con eh, Oyer López y con Gotti ¿no? A través de esas combinaciones que se. Que, que, pues que, que se pueden hacer en esas bandas, ¿no? Para llegar a línea de fondo y a partir de ahí colgar balón, ¿no? Eh, un poco, pues, eh, en la tónica general de lo que es intentar progresar por bandas. Eh, que intenta este filial, ¿no? Y luego, pues lo que es decir, también el tema de los balones en largo, ¿no? Pues fijaos, os pongo un ejemplo también que se ha repetido bastante en un ataque posicional del Athletic, pues fijaos, ¿no? Eh, Mendive la mueve hasta al, al lado izquierdo para Raúl Chasco y cuando ve que no tiene línea de pase, ¡pa! Balón en largo a Mikel Gotti, intenta atacar a intervalo, pero eh, el balón, pues no termina de fructificar Y veis cómo eh, creo que es Luis Bilbao, ahora mismo no, no me he fijado muy bien, pero intenta llegar a la segunda jugada porque es un poco también esa intención de, oye, pues progreso en largo y a partir de ahí pues ganar la segunda jugada para eh, pues, terminar de atacar no os he puesto algunos clips que obviamente eh, bueno podría poner 20 más no pero claro no quiero que se alargue esto mucho y al final pues os enseño unos ejemplos que creo que son eh, que que se han producido muchas veces no en los partidos de de Bilbao Athletic y de su forma de atacar no sobre todo esos balones en largo el intentar salir por banda izquierda eh, porque yo creo que este Bilbao Atlético ha hecho un poco en falta eh, la salida de balón que tenía, por ejemplo, Imanol García Albeniz, ¿no? Un jugador que que tenía buen pie, ¿no? Para dar balones con ventaja, eh, balones precisos, fuertes, balones en largo, que, que dejaban pues, a los jugadores de arriba en situaciones de en ventaja para atacar. Y es cierto que los jugadores, tanto Raúl Chasco y el López y tal, pues no, no tenían de destacar por ello, al menos no es la sensación que me han transmitido en estas primeras jornadas. Eh, y la, la verdad que el Bloom Atlético en la salida de balón, eh, y de hecho os lo pongo en uno de los problemas que os pongo ahí en el quinto punto, más o menos, eh, Está teniendo muchos problemas porque eh, está, le está costando mucho el tener superioridad en la primera salida de balón y que y pueda tener salidas limpias, ¿no? Es decir, eh, recuerdo en el primer partido ante la Lucía intentó hacer esa línea de tres, ¿no? Con un lateral, eh, pues el caso de Jair López, lateralizado, ¿no? Para esa salida de balón. En ocasiones también lo hacía con una beira. pero como que igual Bingen ha, ha detectado que sus centrales, los jugadores que tiene de atrás... No son jugadores que está cantando por salida a balón, por ejemplo, Mendive es un jugador que me está gustando mucho, pero no, no, es un, no es un jugador que tenga, o al menos no lo ha demostrado con cierta continuidad en estas primeras jornadas, eh, que tenga pues, esa capacidad de dar balones pues, eh, en zonas interiores o, o al menos que lo haya hecho pues, de forma frecuente. Por poneros un ejemplo, no es Eric García en ese aspecto, o sea, no, es un, no es un jugador que está tanto en ello. Hay que decir que Mendive en su momento era extremo, luego pasó a ser lateral y ahora central, lo cual pues igual esa formación del jugador a la hora de ser central y de mejorar en su salida de balón pues igual no se ha dado ¿no? en la formación del jugador. Pero sí es cierto que es un equipo que ante la duda y viendo pues que tiene muchos problemas a la hora de sacar el balón y de poder combinar en corto, pues dice, oye, pues juego un largo. Y a otra cosa, ¿no? Eh, dice por aquí Alfredo Gómez en el chat, dice, ¿cómo me recuerda el equipo y la situación del año pasado? Técnicos eh, muy mediocres. A ver, yo no saco esa conclusión de que son técnicos mediocres ni nada de eso, porque como he dicho al principio, eh, no vengo a decir que aquí todo el mundo es malo o vengo a sacar la conclusión de que esto es un desastre. Simplemente las sensaciones, es cierto que a nivel de juego no son buenas. Eh, de hecho a mí alguien me preguntó por Twitter, y perdón porque no me acuerdo, pero me dijo, oye, Echamos ya al entrenador y digo, hombre, no, yo pienso que no, porque me parece que es muy temprano para sacar ese tipo de conclusiones. Eh, sí creo que el equipo tiene mucho margen de mejora en muchas facetas del juego, sobre todo en ataque. O sea, yo recuerdo partidos de. Eh, eh, pues partidos de. de que, de que no dispara a puerta. O sea, de hay muchos problemas a la hora de generar, de estar muy presente arriba. Pero bueno, esto ya es simplemente mi opinión. Dice John Fernández, dice, y los defensas primero que defiendan, luego ya si eso salía balón y lo que quieras. Bueno, la verdad que en facetas defensivas. Tanto los centrales como el equipo en general me está gustando, también os digo. Antes enseñaba el esquema defensivo, lo, lo, lo vuelvo a poner por aquí. Cuando tienes a un equipo pues, que acumula mucha gente atrás y cierras muy bien las filas, es difícil que te generen ocasiones. Y yo creo también que en, en el nivel sobre todo que está dando Mendy en defensa, así lo re, creo que así también lo, lo, lo refleja. no Creo que el equipo, a pesar de tener problemas a la hora de hacer goles en defensa, creo que ha estado bien. Sí creo que tiene muchos problemas... Eh, bueno, tiene problemas de errores individuales, de errores de. Bueno, de que se nota que hay muchos jugadores, en el caso de Mendive, de Giluz pues jugadores que igual necesitan minutos y rodaje en esa primera ref, entonces puede ser que tengan errores puntuales en coberturas, en ese tipo de. De hecho, el gol que se mete en ese partido del de Eldense es un problema de no salir a, a, pues al rechace y bueno, pues mete un golazo el Eldense espectacular, ¿no? Eh, pero sí creo que el nivel defensivo en general es bueno. Aunque eh, sí es cierto que, por ejemplo, el tema de cerrar los partidos, gestionar las ventajas, eso sí que al equipo le está costando bastante, ¿no? Eh, y eso pues un poco en términos generales. Más cosas del equipo. Eh, pues bueno, eh, también os he decir, bueno, por poneros un ejemplo de... Bueno, vamos a, vamos a hablar primero de otros problemas que tiene el equipo porque el, lo que es el... El cómputo global de cómo juega este equipo ya lo hemos dicho, eh, términos generales. Otra cosa es que hay situaciones puntuales, pero eh, más problemas. Eh, a mí lo que, me, lo que me genera muchas dudas es que me cuesta mucho encontrar, un, o sea, hemos visto cómo juega el equipo, pero me cuesta mucho encontrarle una, una entidad en fases ofensivas. Es decir, mmm, hay situaciones en las que parece que el equipo juega de una forma y a veces otra, ¿no? Es decir... Yo ya he visto un poco cuáles son las intenciones, sobre todo pues que hay que explotar un poco las bandas, ¿no? A pesar de que creo que no, no. No se está dando, porque, como os digo, muchas veces, los Luis Bilbao, los Malcolm, o, o X jugador que juega en banda pues reciben situaciones que. pues. Pues que no están en ventaja para poder encarar, para poder generar ocasiones, entonces ahí, pues les privas de. de, pues, de ser productivos a la hora de. Pues de encarar, de centrar y demás, ¿no? Eh, pero sí creo que. Claro, hay, hay veces, hay situaciones puntuales en de, 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 situaciones ofensivas en las que parece que el equipo lo hace bien. Y de hecho, tengo un par de clips que vais a ver cómo creo que es un poco el, el camino a seguir del equipo. Por ejemplo, os voy a enseñar una situación en la que el juego interior del equipo. Por ejemplo, tienes jugadores como el caso de Mikel Goti, en las que se explota el, el, el la, la fase ofensiva, ¿no? Y fijaos cómo. Pues fijaos, sale a balones, Naveira le da ese balón vertical a Goti, muestra esa capacidad de giro y de eh, superar rivales en espacios reducidos y le metes ese balón filtrado a Joao que bueno Joao no llega pero oye es una situación en la que has aprovechado que Navier es un jugador que creo que tiene un buen pie para para poner a los a los jugadores de arriba en situación para pues para girarse y, y mirar el, eh, pues eh, pues la portería de cara y a partir de ahí pues jugadores como el caso de Gotti Gerena Barrena, eh, Luis Suárez pues eso eh, pues te pueden generar ocasiones a través de su técnica de su entendimiento del juego y demás no y ahí Veo al equipo que no le da continuidad a eso. Es decir, esto no es el reflejo del juego del equipo. Esto es una situación puntual. Por eso os digo que no es un aspecto del juego que yo destacaría. Sí creo que debería explotarse mucho más porque el centro del campo es una, es una posición en la que creo que este equipo no está explotando muy bien. Tienes jugadores, y os pongo aquí en pizarra, el caso de Guerra navarrena y de Goti. O incluso el propio Nai Gómez, que no le he visto mucho, pero sí creo, bueno, o sea, al menos. Eh, creo que se hablaba muy bien de él, de que un jugador es un jugador muy llegador, con buena técnica, que. Que, pues bueno, que, que también hizo goles en el Basconia y tal. Pues que no están siendo explotados. Porque el estilo de juego. Lo que más explota son los jugadores. Pues de banda, los jugadores de arriba. Eh, el estar atento en segundas jugadas. Y ahí, pues jugadores como Grena Barrena, Goti, pues no destacan tanto, ¿no? Eh, y, y al final pues pienso que eh, es una pena, ¿no? Porque yo no sé si esto va a ser así o si, eh, o si ese es el camino correcto, esto no lo sé, pero sí creo que el estilo de juego no está, no está terminando de explotar a los mejores jugadores que tiene el equipo, incluso como os decía antes, ¿no? Luis Willow y lo y Malcom creo que estaremos de acuerdo que son como los grandes los grandes peligros de este filial, ¿no? Y ver que no terminan de ser decisivos creo que es en parte por no, no creo que sea por ellos creo que es por el estilo de juego, o sea creo que el, 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 no estar en situaciones de poder eh, pues, pues eso, ¿no? Tener tiempo y espacio para encarar para para que ellos demuestren su estilo de juego eh, pues creo que es lo que les está privando a, a, a ellos a, a destacar y de hecho eh, eh, tengo un vídeo eh, también de una situación puntual en la que me gusta cómo el equipo ataca pero claro ese es el problema que solo lo he visto una vez fijaos es aquello que siempre os he explicado un poco en clave de primer equipo lo de superar líneas por dentro y luego, pues finalizar por fuera a través del centro de la lateral. Fijaos. Eh, Rego tiene el balón. Da el balón eh, también por dentro con Junaren. Juega muy bien de espaldas con Goti. Goti demuestra pues, esa capacidad que tiene él de abrir y de meterse al área. Y Luis luego mete un centro. Que, oye, mira, pues es una ocasión que, te, que al final no termina en un disparo. Pero fijaos que. Con. con bueno, eh, demostrando que tienes jugadores para jugar por dentro. Y con cierta continuidad. Pues creo que el equipo podría. Tener situaciones. Eh, más claras de gol, ¿no? que es lo que creo que el equipo le está costando, sobre todo. Ya habéis visto en el clip eh, que Luis Bilbao, en esa jugada, tiene todo el tiempo del mundo para centrar, y yo creo que el centro no es del todo malo. Es decir, si tú, a esos jugadores, sobre todo que tienen virtudes para, para generar peligro, el caso de Malcolm y de Luis Bilbao mismamente, eh, si, tu, si tú les das situaciones favorables para atacar. Pues ahí los jugadores destacan. Y tenéis un ejemplo ideal en el primer equipo, el caso de Berenguer y de Nico Williams, para, para que entendáis esas situaciones de que si tú a los extremos les colocas en, en, en un sitio y una posición eh, pues favorable para, para recibir con ventaja, para encarar, etc. Pues ahí el jugador va a destacar Y es donde creo que también el equipo pues está fallando no eh, Dice Markel eh, ¿Quiénes serían ahora mismo tu medio campo titular? Ahí en el, en el amistoso contra el Leijoa Vita y sobre todo ves si estuvieron muy bien No vi el amistoso porque tampoco tuve la oportunidad Porque no, no lo vi de distancia Pero yo por ejemplo viendo eh, En pizarra pues los que hay a día de hoy A mí es que el Naveira, Guerre y Goti, Me parece un centro del campo Que se complementa muy bien Además eh, tienes un medio centro posicional Que a mi, a mi parecer está siendo Probablemente el primero o el segundo mejor del equipo, que es Naveira, me parece que le está dando, y ya os adelanto un poco, los jugadores que destaco ahí en el penúltimo punto. Eh, son esos jugadores que están destacando en cuanto a darle equilibrio al equipo. Creo que está siendo fiable con balón. Eh, igual, bueno, sin balón tuvo un partido, un par de partidos que me gustaron mucho. Y creo que, a ver, a la espera de, de confirmar esa sensación... Eh, creo que está mejorando un poco la imagen que teníamos del año pasado. De que oh, es un jugador que bueno, no se le ve mal, pero que tampoco destaca. Y últimamente yo le veo bastante bien. Eh, guerrero a Barrena, hombre, un jugador que ya más o menos hemos visto, ¿no? Con ese recorrido de vuelta. Eh, buena facilidad también para dar balones filtrados. Eh, para proteger el balón. Para superar líneas. Creo que ahí Gere es un jugador que puede pues, aportar mucho al equipo. Sobre todo cuando tienes extremos. Pues que pueden favorecer el juego de guerrero Barrena Y luego, como os digo, a mí es que. Hace tiempo que, desde que vi a Miquel te dije: Es que este jugador tiene que jugar por dentro. Me parece que es un jugador que está predestinado a jugar en, en, en una zona de media punta o de interior. Y ahí es donde creo que más puede explotar. Eh, a Rego, yo es que solo he visto un ratillo. Entonces no, no me, me cuesta valorarle. Y luego Unai Gómez, más de lo mismo. Y Unai Vélez, lo mismo. Entonces me, prefiero no, no ir más allá. Pero a mí me parece que es un centro del campo que creo que se le puede aprovechar mucho más y creo que es un centro del campo que a la larga, si el equipo se termina encontrando con un estilo de juego que, que le pueda explotar sus virtudes, creo que al final hablaremos de un centro del campo muy bueno. Dice Markel Doyfe, porque se lo sé de primera mano, que lo de Ado y Luis es por estilo de juego de entrenador. Sí, no sé, al menos es lo que a mí me transmite de lo que, de lo que he visto hasta, hasta ahora. Y, y bueno, y un poco también nos enseñaba en Pizarra, eh, pues un poco lo que era ese decir de juego y cómo intentaba atacar los perfiles de los jugadores, ¿no? Laterales muy ofensivos, o en general de, de corte más bien ofensivo, eh, pues los extremos incisivos, el caso de Malcolm, Luis Bilbao, eh, cómo el equipo intenta progresar por banda. El caso de del punta es interesante porque no hasta, No se termina de dar con la tecla también con el punta, porque en Nurain. Ostras, es una pena porque es un jugador que tiene eh, pues la envergadura física que tiene y da la sensación de que no lo aprovecha lo suficiente, ¿no? Eh, Sumada que en facetas de, de finalizar las jugadas, en rematar y demás, a veces ugh, me gustaría que des un pequeño paso adelante. Eh, John Cab es un jugador que a mí me gustó las prestaciones que dio en un partido de... De punta contra en la segunda jornada contra el Logroñés, me parece que le dio, le dio bastante al equipo lo que es venía a recibir, el jugar de espaldas, el, el toco y mueve, aquel que te genera espacios a los demás, eh, pues eso, ese punta más móvil no que te ataca espacios, que te, que, te, que te marea un poco la defensa a los centrales del rival, pues me parece que es un, un punta bastante aprovechable, pero claro, eso solo lo he visto en un partido, entonces eh, tampoco quiero llegar a sacar esa conclusión, ¿no? Así que, bueno, dicho esto es un poco lo que lo que os quería explicar en, en término general Y eh, voy un poco a, a los jugadores ya de, de forma más individual Porque el estilo de juego ya, ya lo hemos mostrado en cuantas sensaciones Como os digo, un estilo de juego que creo que... A ver, no es que sea mejor o peor Es que simplemente, por ahora, no está dando resultado eh, Puede ser que luego sí O puede ser que simplemente eh, pues el equipo aún no, no lo termine de explotar Eso no lo sé Sí creo que, por lo visto hasta ahora... Eh, es un estilo de juego que mmm, bueno pues que, que está, está a la espera de confirmar si realmente el equipo puede jugar bien con este estilo de juego yo no digo que no sea válido ¿no? Eh, yo, yo creo que no, aquí nunca se ha dicho por ejemplo que el juego de Bordalás o el juego de más directo o sea no tiene por qué ser combinativo eh, y, y un juego muy posicional no tiene por qué ser eso simplemente creo que por los jugadores que tiene el equipo en plantilla eh, y sobre todo por, por los mejores jugadores que tiene el equipo eh, para explotar sus virtudes, sí creo que no es el mejor. Pero eso, al final, yo no, o sea, yo no soy nadie para ello. O sea, yo, yo creo, yo hablo un poco de lo visto y de las sensaciones vistas hasta ahora, sobre todo, ¿no? Y por destacar jugadores, por hablar de cosas buenas, eh, a mí, eh, lo que los que más me han gustado son Navera y Mendive. Ahí cada uno tendrá su interpretación. Eh, habrá gente que le gustará más Padilla, otros que les gustará más eh, Goti, otros tal. Pero a mí, personalmente, los que más destaco son Navera y Mendive. Naveira, con lo que os he dicho antes. Y Mendive, la verdad, que es un jugador que yo no tenía visto. Eh, porque en la no lo había visto. Pero es un jugador. Oye, es muy bajito, al menos yo no tengo la altura exacta, pero sí que se le ve desde, bueno, desde mi ordenador. Yo lo veo a un jugador bastante así eh, bajito, de hecho, por algo creo que antes en su momento era más bien extremo. Eh, pero me gusta que tiene. O sea, me parece que tiene buenas prestaciones defensivas, de lo he visto hasta ahora. Eh, va como un, o sea, es, es un jugador bastante valiente, va muy fuerte al choque o intenta, pues eso, intentar explotar pues que, o, o aquello de meter un poco el cuerpo y molestar al, defen a, al atacante no para que no, eh, pues que no pueda atacar cómodamente, también eh, poco se habla de cómo entra al balón parado, es un jugador que, que entra como, vamos, como un toro, no es de aquellos que, que va lo loco de cabeza y, y, y gana y bueno, le he visto un par de, un par de veces rematar eh, corners y bueno igual no es el jugador que, como os decía antes, destaque en salida de balón, sí que tiene buen sentido el juego en cuanto a llevar el balón de lado a lado y demás. Pero oye, a mí me gusta y por algo creo que Bingen le está poniendo de titular en todos los partidos. Porque creo que es un central que lo está haciendo bastante bien. Eh, ojo, no vengo aquí a decir que nadie se me asuste. ¿eh? Que tenga que jugar ya el primer equipo. No, no, no. Nada de eso. Simplemente estoy diciendo que, que, que está jugando bien. O sea, que las sensaciones que está mostrando son bastante buenas. Eh, y un poco a la espera también de ver si eso lo hace con más continuidad, que estamos, insisto, en jornada 6, 5, por ahí. Eh, luego, por otro lado, eh, hay otros jugadores que a mí personalmente, pues me parece que han mostrado mmm, buenos momentos puntuales, y por lo que he visto, a pesar de que no ser jugadores que destaquen en exceso en todos los partidos, de esos matices que pues a veces han mostrado, me parece que pueden aportar mucho. Os hablo, por ejemplo, el caso de Raúl Chasco, que hay por otro. Que no tenía para nada visto. Es un jugador que, bueno, eh, destaca sobre todo, por, pues más bien por facetas ofensivas. Estoy a la espera de ver otras cosas y verle más partidos, pero de lo poco que he visto, cuando se suma en ataque, cuando hace esas acciones individuales de encarar, de centrar y demás, no está nada mal. Y por eso, me parece es un jugador que, que puede, que puede pues, rendir bastante bien. De hecho, en la segunda jornada ya le quitó eh, el, el, la titularidad a. A, a Oyer López. Voy a ver agua porque... <coughs> Uf, perdonadme, avería. <laughs> Luego está el caso de... De Mikel Gotti, que de lo poco que, que hemos podido ver de media punta, pues en, en ciertas situaciones me parece que puede, puede jugar muy bien en, en, en zonas interiores, pues lo que os decía, ¿no? Espacios reducidos, eh, llevar el balón de lado a lado, el, el llegar de segunda línea, me parece que es un jugador que... Puede aportar bastante en esa zona de media punta, a la espera de que ese rendimiento pues sea, como os decía antes, ¿no? Eh, más continuo y demás. <coughs> Luego está el caso de Padilla, de portero, que yo en general. Intento no meterme mucho en el en general de hablar de porteros, porque. Yo siempre digo que para hablar de porteros es mejor hablar con Borja Imaz. Pero en alguna situación eh, puntual ha destacado bastante. ha salvado en la victoria ese que, que tuvo el, el Bilbao Atlético contra el Logoroñés. Hizo par eh, paradas bastante decisivas. Y oye, pues al final ya sabes cómo van los porteros en Lezama. Esto es un no parar. Y, y Padilla, pues apunta también a ser un jugador bastante. bastante importante este año. Y el caso de Hugo Rincón, que también se hablaba bastante bien. Y ahora que le he visto un poco más, sobre todo. Pues bueno, igual a ver qué tal lo hace. En, pues más bien en defensa. Pero sí que en ataque me gusta un poco aquello de. Lo que os decía, aquellas conducciones. De hecho. Tengo un clip de ello. Fijaos. Eh, esa capacidad que tiene Hugo Rincón de cuando coge el balón, fijaos en banda derecha, coge, la lleva eh, pegada al pie y es capaz de superar eh, líneas y, y llegar en situación de. Fijaos, dentro del área, ¿no? Y, y incluso llegar a ponerla, ¿no? Es decir, es un jugador que creo que esa proyección ofensiva, oye, es bastante destacable. Y en el caso de, de. Bueno, pues estamos a la espera un poco de que esas jugadas, pues, sean más bien decisivas, ¿no? Pero sí es cierto que, oye. Me está gustando. Eh, como os digo, son solo chispas, como pongo ahí, entre comillas. Estoy a la espera de que. De que lo muestren un rendimiento más continuo. Pero, oye, nada mal, ¿no? Y luego ya por último, con lo que os decía antes, el tema de un cabo de punta. Oye, pues ante la duda, viendo que Juan, pues. no está terminando de, de mostrar el rendimiento que esperamos. Y Aris Pascual, a mí me parece que es un jugador que. Puede ser más aprovechable. Me parece que aporta mucho en el juego y que. Eh, juega muy bien de espaldas. Eh, le aporta mucho al juego en, en aqu... pues en esas facetas de punta, ¿no? Que a veces se suele pedir, ¿no? Un poco el venir a recibir, el jugar entre niños y tal. Eh, aunque. Le... Tiene esa tarea pendiente del gol, ¿no? Eh, y una pizca de presencia dentro del área. Pero dentro de que cabe también es un jugador que me gusta. Pero oye, pues ante la duda, también John Cabo es uno de esos jugadores que hizo, que hizo ese gol de. contra el Logroñez. Y ante, pues bueno, ante esa falta de, de. hacer goles y tal. Pues yo creo que el caso de John Cabo es una. es una buena alternativa, ¿no? Así que. esto es un poco todo, la verdad. Eh, ya os digo. Eh, creo que al final es muy pronto para sacar conclusiones. Como os decía antes. Eh, lo suyo es hablar de sensaciones, de cómo juega el equipo, de los jugadores que podemos destacar a día de hoy. Sobre todo, como os digo, es que a nivel de estilo de juego, me parece que se pueden explotar muchas otras cosas y, sobre todo, que <coughs> detecto muchos problemas. Mmm digamos básicos en el fútbol, ¿no? Por ejemplo, os pongo ahí en, en uno de los puntos esa gestión de resultados favorables, ¿no? Es decir, ganas contra el Logroñés y al final lo terminas ganando porque es que fue un ejercicio de supervivencia ese partido, o sea, un partido que, que toda la segunda parte, creo que Mendive saca dos, eh, dos balones de, de la línea de meta, Padilla hace unos, un gran partido eh, y al final ganas porque mira, porque al final eh, en toda una parte aguantaste, pero eso no lo puedes hacer de forma continua. Lo mismo contra el Sanse, ¿no? Eh, vas ganando 1-0. Parece que el partido te lo vas a llevar. Lo suyo es, oye, tener un poco más el balón. Eh, bueno, un poco ese juego de, de, oye, de ganar un poquito más de tiempo, de frenar el ritmo de la, de, de la Real Sociedad B. Y ahí, por ejemplo, el, el, el filial me decepcionó. Hay que decirlo, obviamente, puesto en contexto que hay muchos jugadores jóvenes que es falta competir en este tipo de, de competiciones. Y es normal. Pero claro, eh, es cierto que a nivel de sensaciones no son muy buenas. Pero como os digo, eh, y, y, y de verdad, recalcándolo mucho. Es muy pronto para sacar conclusiones negativas, es muy pronto para pensar que esto va a ir mal, sí creo que hay mucho margen de mejora y sobre todo que puesto en contexto hay muchos jugadores jóvenes que necesitan pues un rodaje para encontrarse en la competición y también pues eso, que, que también destacando en, en lo que es esa categoría, pero sobre todo yo, yo sí que veo, como os, os he nombrado el nombre, de Goti, de Chasco, de Rincón, de Naveira, de Mendives, o jugadores que creo que pueden destacar en la categoría porque tienen virtudes. <coughs> En, en, en sus. Bueno, al final son jugadores que creo que, que en sus posiciones pueden destacar. Entonces, a partir de ahí, pues oye, veremos, ¿no? Eh, y también un poco, espero un pelín más de Luis Bilbao y de Malcom, porque, eh, como os decía antes, son los estandartes del equipo y me gustaría que sean jugadores que, oye, pues si son los las grandes figuras del equipo que sean decisivos en goles, en asistencias, en que sean el foco de, los, de las jugadas de ataque, ahí pues sí que espero un pasito adelante. ¿no? A ver si lo hacen este fin de semana ante el Calahorra, creo que es una oportunidad muy buena para, para, para ello, porque al final creo que es un equipo que, creo que no ha ganado ningún, ningún partido, a ver si el equipo se reencuentra en ese aspecto. Así que nada más por mi parte, 35 que 76 minutos de, de directo, eh, deciros que este fin de semana... Que tenemos el viernes el partido de Almería, creo que no va a haber análisis. Tengo el fin de semana bastante ocupado, así que. lo veo complicado. <coughs> si al final hay directo, pues bueno, ya lo. Ya lo. Pues ya lo diremos. Si no, pues nada, oye. Si pues igual hay. Eh, igual hay un hilo por Twitter o lo que sea. Pero esto es un poco el cómputo global de, del filial. Eh, si no nos veremos pues este fin de semana. Pues igual lo hago el lunes, no lo sé. Pero si no. Ya nos veremos para la siguiente jornada, eh, que creo es contra el Sevilla, si no recuerdo mal. Así que, por mi parte, nada más. Ya volveremos a hablar del VLOG Athletic más adelante, según pues, las cosas que sucedan, según las sensaciones que muestre el equipo, el estilo de juego y ese tipo de cosas. Eh, o si hay algún jugador que tengamos que hablar de él, ¿no? Y lo analicemos de forma individual. Ya sabéis que la intención es un poco esa. Y, y nada más. Seguiremos haciendo más contenido para Canterezamo y para el canal. Así que. Nada más por mi parte, disfrutad la, lo que queda de semana, muchísimas gracias a la gente que ha estado en el directo y, y en el chat, a los que estáis viendo en YouTube también, muchísimas gracias, recordad pues eso, lo, aquello de suscribirse en YouTube, seguir en, en Twitch para no perderse nada y, y nada más, que nos veremos en el próximo directo, espero que os haya gustado y hasta la próxima, aur!